Nos vamos hasta la zona este del país. En Atomayor, la fiscal nombrada por el Ministerio Público recibió el rechazo de muchos moradores acusándola de haitiana. Ella responde ante las cámaras de AN7. Willy Peguero con el reporte. Recientemente la licenciada Marlene Guante Barona fue nombrada como magistrada titular de la provincia de Atomayor por tener una de las mejores notas de la fase A y B del concurso interno celebrado por la Procuraduría General de la República. La magistrada respondió a lo que circula de que esta es de nacionalidad haitiana, donde dijo que no se avergüenza de su color y que nadie la puede señalar como una persona corrupta. Me siento satisfecha de que en 19 años que tengo en la Procuraduría General de la República, 10 de ellos de manera ininterrumpida en Boca Chica, de lo único que me puedo acusar de ser negra. O sea, para mí es una satisfacción que de lo que me acusan sea de negra y no de que haya manejado un proceso de manera inadecuada, de que haya maltratado a un ciudadano. O sea, ser negra, sí, eso es lo que soy, eso es lo que profeso y ese es mi color y por eso no me voy a escatimar, no voy a sentirme mal, ellos sabrán por qué hacen sus aseveraciones. Y nada, al pueblo de Atomayor, yo estoy aquí para servirle. Yo no vengo aquí. En tanto que abogados fueron en defensa de la magistrada Guante Barona. Y indicándole a ella, indicándole que haitiana, porque parece que él no nació con el negro detrás de la oreja. O sea, por el color de la piel, ¿a qué se le llama haitiano? No, es que se empieza a ganar un concurso, hay que respaldar en ese sentido. Pero ¿cómo tú puedes estar hablando a priori de alguien, de un profesional que tú no conozcas, solo porque es una piel oscura? Eso a quien debía darle vergüenza es quien habla. Este es un país donde todos estamos mezclados, mestizos. A veces tuve gente blanca con el pelo malo. Eso yo entiendo que no es preponderante. Tanto los abogados como la ciudadanía en común esperan que la magistrada haga un buen trabajo para el beneficio de todos los atomayorenses. La trayectoria que trae es una trayectoria muy buena. Déjame decirte una cosa, pero aquí estamos equivocados. Y es que no puede ser así, si no le puede aceptar ninguna persona. Que están de opinión del otro así, aquí le encanta al dominicano, le encanta desacreditar al otro. Que sea objetivo, que cuando salga a buscar la prueba, si la haya a favor, que también la traiga. Y si la haya en contra, también que la traiga. Un ministerio público objetivo. Que por lo menos reduzca la criminalidad, el flagelo de la droga, que lo enfrente de manera directa. Y nosotros, esa es la posición que nosotros esperamos que ella suma. La magistrada tiene 19 años en su labor profesional, donde es señalada por muchos como una persona seria, honesta y de mucho trabajo.